Bien, pues ahora aquí, si nos puedes platicar, Primitivo Ruiz, nuestro buen amigo, ¿qué son las diferencias entre un lusitano? Para que lo vean. ¿De qué lado tenemos al lusitano? ¿Es el español? Ajá. Y como puedes ver, la cara es más perfil recto, la orejita un poquito más grande, el ojo tiene que ser trianguladito. Y este es un lusitano, ¿sí? Es un lusitano, y ahí el lusitano se da cuenta que la cabeza tiene que ser más acarnerada, apericado, un poquito más cachetón, oreja más chiquita, más fuerte de pecho, la grupa más redondo, son más anchos tus caballos. Y este es el que te sirve más para... Aquí nuestro buen amigo y artista de la cámara, Miguel, nos está enseñando pues lo generoso de estos caballos, ¿no? Aquí vemos, si nos platicas, la grupa. Aquí la grupa es más encarnado, ¿no? La grupa aquí es más redonda, sí, de lusitano. Entonces, pues es más, tiene más fuerza. Esto es para torear, todo eso. Es el ideal, este caballo para el toro y todo eso. Si ves los aplomos, es más fuerte, sí. Son dos caballos enteros, amigos en televisión, dos caballos enteros que van después a destinarse seguramente a la reproducción. Sí, estos son los que es con lo que estamos cubriendo ahorita todo lusitano. Ahí tenemos lo que es el paquete testicular, es un caballo muy completo y estos, como dices tú, están para la monta. Sí, es un monta, es lo que estamos con lo que estamos cubriendo, lo lusitano y lo español. Es toda la temporada acá. Ahí está el perfil se nota, incluso nuestro amigo de la lenta a lo mejor puede. Si nos adelantan tantito aquel para ver, ahí vemos la diferencia entre las caras, las cabezas. Este lusitano, como ven, es el que usa Mendoza, ¿no? Sí, es de la línea de lo que usa él para torear. Sí, claro. Y es aquel es un caballo que ahorita estamos sacando también para aztecas también, para la raza azteca. Estamos echando a cuarto de millas. Y pues son los sementales ahorita que tenemos aquí. Bien, amigos, pues ya conocieron un poquito más aquí en Cortijo Las Morerías. Este es uno de los sementales que utilizan para cruzarlos incluso con cuartos de milla y hacer lo que le llaman el caballo azteca. Sí. Sí, son pocas yeguas lo que le echamos a él de cuarto de milla. Lo malo español es casi es el semental de aquí ahorita, vaya. Y ahí pues ya Miguel nos va a hacer la toma de lo que es la grupa, que en el caso del español, si nos comentas. Sí, es grupa más derribadita, más sequita. Ajá. A comparación del lusitano. Ya saca este por ejemplo, aquí lo están moviendo, ¿verdad? Pero ahí vemos, sí, la grupa un poquito más caída, es menos encarnada, ¿no? Menos encarnada, sí. Sí, es menos encarnada. Bien, pues yo creo que hemos tomado algunas de las diferencias para que la gente, aunque ven dos tordillos, dos caballos blancos, para aquellos que no sepan de caballos, pues estos dos tordillos son diferente raza, ¿verdad? Sí, es lusitano y el andaluz. Y el lusitano, amigos, para aquellos que no estén enterados, es el caballo que utiliza Pablo Hermoso, ¿verdad? Pablo Hermoso es el que utiliza el lusitano, este es el español, este se utiliza más para tipo dressage, para este tipo de bailes y todo eso. Sí, es el para adiestramiento de la alta escuela y todo eso, es el que está usando ahorita este. Es el español, quizás también por su preciosura de cuerpo que tiene, ¿no? Su cabeza tan distinguida, ¿no? Y en cambio el otro, el lusitano, que es el portugués, por así decirlo, es el caballo que tiene más brillo para la cuestión del toro, ¿no? Claro que sí, ese es el mejor para la toreada, el rejoneo. Bien, pues con esto pasamos a otra sección y vamos a ver más adelante lo que es una monta de semental con yegua. Vamos a tener para nuestros televidentes. Seguimos, amigos. Claro que sí, seguimos.